soy seguidora de Misiones Online en las redes sociales, tanto yo como mi familia, así que veníamos siguiendo las becas desde el año, la noticia del concurso desde el año pasado. Bueno, ¿y un promedio de cuánto me decías? Promedio 10. ¿Es difícil, digamos, mantener un promedio de 10, digamos? ¿Tenés que estudiar mucho? ¿Son muchas horas dedicadas al estudio? Sí, son muchas horas dedicadas y la verdad que costó mantener el promedio, pero siempre fue mi forma de ser, tratar de dar siempre lo mejor. ¿En qué etapa de la carrera estás o ya terminaste? Estoy en la espera de la defensa de la tesis ya. O sea, casi ya terminaste. Este año defiendo la tesis y ahí ya estaría terminada la licenciatura. Bueno, ¿y cuál es tu idea, digamos, en el día después de que te reciba, digamos, cuál es tu objetivo próximo ahora? Bueno, mi objetivo próximo sería buscar una maestría o un doctorado para poder seguir estudiando, además de trabajar, obviamente. ¿Qué haces? Justo eso te iba a preguntar. Además de estudiar, ¿tenés un trabajo? ¿Cómo se compone tu familia? Digamos, seguramente estarán muy orgullosos de lo que estás consiguiendo. Más allá de la beca, de lo bien que te va en el estudio. Sí, estoy trabajando en 5 instituciones. En el Pedro Goyena, Combate en Bororé, San Agustín, en el CEMU y... está faltando uno. ¿Y enseñando, digamos, música o qué? Sí. Dirijo una orquesta del CEMU. Doy clases en el profesorado de música de San Agustín y también trabajo en el Combate en Bororé y en el Pedro Goyena como profesora de música. Bueno, ¿y tu familia? ¿Cómo se compone tu familia? ¿Qué haces si viene ya del tema de la música también? ¿O cómo fue que vos elegiste, digamos, para estudiar esto? Bueno, mi mamá es profesora de música, sí, entonces desde la panza estaba con ella, desde que ella daba clases. Y bueno, mamá es profesora de música y de inglés. Yo tengo a mi hermano que estudia kinesiología. Y mi papá tiene un taller de chapa y pintura. ¿Son de Posadas, digamos, de qué parte más o menos? Sí, todos somos de Posadas, vivimos ahí en el centro.